que no es tan importante tenerla ahí en la presentación, sino es lo que están viendo ahora ustedes, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Ahora sí, a ver, confírmenme, ¿tienen la pantalla ya a disposición? Sí, ingeniero. Sí. Y también hay voz, de eso ya puedo entender porque estamos dialogando. O sea, mi pregunta ya es redundante, ¿no es verdad? Sin embargo, a veces ven ustedes, es necesario tener redundancia en las cosas, sobre todo en la ingeniería. Los ingenieros serios siempre miden, ¿ya? Y normalmente instalamos instrumentos en las obras. Y normalmente lo que hacemos siempre es algún parámetro importante que estamos midiendo, se lo hace por dos caminos diferentes, por dos instrumentos diferentes. A eso llamamos redundancia cabalmente, ¿no es verdad? Porque si falla uno, tengo el otro. Si colocamos uno solo y falla, falló todo, ¿no es verdad? Bueno, volvamos. Les decía, fíjense, este es el criterio, o sea, la relación entre esfuerzos que me va a definir cuando un sólido, debido al cambio, al incremento de los esfuerzos internos, va a llegar a su límite máximo de carga, o sea, la rotura como tal. En el marco de la teoría, ya idealizando las cosas, ese criterio de rotura lo usamos como criterio de fluencia en la plasticidad, ¿ya? Espero que en alguna materia han tenido ya que haberles hablado sobre este tema. Que lo vamos a repetir un poquito, vamos a recordar un poco cuando llegue el momento. Pero bien, lo principal para nosotros acá es este criterio. Les decía hace un momento que se fijen, que memoricen, que nunca más se olviden ustedes en toda su vida, pues no se olviden que lo que aprenden ustedes es un intangible propio de ustedes, solamente de ustedes. Eso queda en su memoria registrado, en su feroz disco duro, en el disco duro que tenemos cada uno de nosotros, que lo llamamos memoria, está almacenado en nuestro cerebro y es intangible nuestro. Eso nunca más lo vamos a perder hasta que demos el último suspiro, ¿no es verdad? Les decía, es una fórmula entonces, una relación entre esfuerzos principales que está normada. Es adimensional. ¿Y cómo logramos esto? Bien, logramos normalizando, o sea, poniendo bajo un mismo común denominador, si quieren ustedes, a las magnitudes principales, ¿no es verdad? En este caso, se está usando la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. ¿Ven ustedes? O sea que esfuerzo dividido entre esfuerzo no tiene dimensión, ¿no es verdad? Esfuerzo dividido entre esfuerzo no tiene dimensión. Y los otros son los parámetros geomecánicos que aparecen acá, que también son adimensionales. O sea, este MB, que sería la función del coeficiente petrográfico, que depende del tipo de roca y depende de la textura que tenga la roca intacta, ¿no es verdad? Más cabalmente un numerito mágico que lo hemos aprendido ya a calcular, que es la caracterización del macizo rocoso, ¿no? Ya sea a través del Wieniawski, del RMR o del GSI de Hooke, o finalmente pues, podríamos usar Barton expresándolo en un RMR, ¿ya? Aquí tenemos un S que es un coeficiente en sí del grado de fracturamiento, y aquí es la potencia. Se la ha hecho función del numerito que nos habla sobre el macizo rocoso. O sea, es la formulita clave. Yo no os complico más ahorita por el momento en procesar más esta expresión en el espacio de los esfuerzos, pero eso es lo que hacemos normalmente. Lo principal es que tengamos ya claro esta funcioncita en la cabeza, ¿ya? Que además, por si acaso, eso nos va a ayudar en la práctica y en la práctica profesional y en las prácticas, las tareas que hagamos aquí en la materia, es que está programado en el programito ROCLAP o ROCDATA, ¿ya? Aquí está la definición de los diferentes parámetros, ¿ya? Bien, y los tres parámetros principales, aparte de la resistencia a la compresión simple. Ojo, a ver, vale la pena repetir. El
Hook and Brown, o sea, ese criterio de falla para rocas, para macizos rocosos, perdón, para macizos rocosos, tiene cuatro parámetros básicos. Cuatro. ¿Cuáles son estos? Uno, y aquí sí he dibujado que es, perdón, aquí, la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, primero. ¿Ya? Y los otros tres son cabalmente el MB, que tal vez debería poner aquí, describir lo que es el MB para que ustedes sepan. Bueno, pero es un coeficiente petrográfico. ¿Ya? Ese nos da un grado de fracturamiento del macizo rocoso, y eso sí es importante decirlo. Voy a completar esto después, yo creo, para que se esté completita esta definición. Ese varía de 0 a 1. Ah, debo decirles que el MB, bueno, el MB no, el MI, que enseguida lo vamos a ver, es que es la roca intacta, varía más o menos tiene valores de 6, las rocas muy jóvenes secundarias, hasta 32, 34, que corresponde a rocas ígneas y metamórficas, ¿no? Rocas muy competentes, ¿no es verdad? Y finalmente tengo el coeficiente este A, que es función de GSI y varía, está alrededor de 0.5, ¿ya? Bien, y esas son las formulitas que nos propone últimamente Hook and Brown, ya después de que presentaron todo este criterio de rotura a mediados de del año 80, de 1980, del siglo pasado, ¿no es verdad? Y después, el 2002, si no me equivoco, introdujeron un parámetro más. O sea, si quieren ustedes, un quinto parámetro que se refiere al grado de alteración por la construcción. Ese factor D, que es un factor de alteración por la construcción. Enseguida hablamos de él. A ver, entonces, resumiendo al final de cuentas, en la fórmula de Hook and Brown generalizada, vemos cuatro parámetros geomecánicos, ¿no es verdad? La resistencia a la compresión simple, el coeficiente petrográfico MB, el coeficiente de fracturamiento, de grado de fracturamiento S, y este coeficiente, este exponente A, que va a depender entonces del GSI. Y a su vez, cada uno de estos son función de parámetros primarios importantes. ¿Cuáles son los parámetros primarios? El MI, que es ese el número petrográfico, ¿no? Que depende, hemos dicho hace un momento, del tipo de roca y de la textura de la roca intacta. Y el GSI, ese es el índice de resistencia geológica de Hooke, ¿no? Definido el año 1995, y ese factor de influencia del tipo de construcción como tal. ¿De acuerdo? Bien, y estas son unas formulitas empíricas que se ha logrado determinarlas con sus parámetros acá, con estos números, en base a aplicarla muchas veces por un método del intento y error, como tal, hasta llegar a esta expresión que es lo que usamos ahora. O sea, miren que aquí estamos comiéndonos una pastilla muy grande, cúbica, y no redondita y bonita, pero en fin, es resultado de mucho trabajo de un equipo muy grande de gente para llegar a esa expresión que es de verdad empírica, su determinación, su justificación es a través de datos, del manejo de datos experimentales, a través de correlaciones diversas que se han hecho. Y se ha llegado a establecer esta fórmula, ¿verdad? Bien, el grado de fracturamiento, el SI, decíamos, ese varía de 0 a 1. 1 va a corresponder a una roca totalmente intacta y 0 a un macizo totalmente alterado y totalmente meteorizado, que sería un suelo prácticamente, ¿no? Sería cero acá. Y es función del GSI y del D, nuevamente. Enseguida hablamos de este D, ¿ya? Y este exponente A, que lo han hecho función del GSI, como tal, ¿ya? Bien. Sí, entonces, si nosotros volvemos un poco a esas formulitas, vemos que la formulita
El criterio de rotura del macizo rocoso depende en sí de cuatro parámetros geomecánicos, de cuatro parámetros, yo diría de cuatro conceptos, porque el D no es un parámetro geomecánico, de cuatro parámetros geomecánicos. ¿Cuáles son estos? Uno es la resistencia a la compresión simple, ¿de acuerdo? Dos, el coeficiente petrográfico de la roca intacta. Tres, es el índice de resistencia geológico del macizo rocoso. Aquí estoy introduciendo todas las características del macizo rocoso, ¿no? Donde nuevamente juega un rol la roca intacta misma a través de la resistencia a la compresión simple y muchas características diferentes de la resistencia, de los sistemas de discontinuidad que hay en el macizo rocoso. Y finalmente un cuarto factor que es el D, que es el índice que yo lo llamo de perturbación debido a la construcción, ¿de acuerdo? Bien, este criterio de Hook and Brown, si nosotros lo dibujamos acá en un espacio de los esfuerzos principales, nos forma esta superficie, ¿de acuerdo? O sea, ve, aquí estamos abstrayendo, aquí ya deberíamos aplicar lo que hemos aprendido en la materia básica del segundo año, debe ser, donde ven ustedes análisis vectorial y tensorial. Ese es el esfuerzo, eso es un tensor. Como tensor, un tensor de segundo orden, decimos, ¿no? Y lo podemos graficar entonces, lo podemos dibujar en el sistema de ejes de los esfuerzos principales. En este caso, los tres esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y nos va a formar una superficie de este tipo, una especie de cono inclinado, ¿verdad? Aquí estaría el esfuerzo hidrostático P, que no es nada más que la sumatoria de los esfuerzos principales dividido entre tres, ¿de acuerdo? Y ese es el campo de los esfuerzos deviatóricos. Bueno, eso supuestamente han tenido que estudiar ustedes en la materia del medio continuo. Espero que les enseñe. Bien, pero nos forma entonces este cono aquí, con sus seis vértices, nos define un espacio dentro del cual, dentro de esta superficie que está aquí bien achurada y está muy clara la figurita, nos habla de que cualquier combinación de esfuerzos que caiga dentro de este espacio delimitado por esta superficie y por este plano de los esfuerzos deviatóricos, es posible. Y cualquier combinación de esfuerzos que caiga fuera de este volumen, de este cuerpo, es físicamente imposible. No puede, el material no va a resistir nunca ese tipo de esfuerzos. O sea, nos define claramente dos zonas, volúmenes en el espacio de los esfuerzos principales. Aquí adentro todo posible, afuera imposible. Y lo máximo que podemos tener es que el estado de esfuerzos caiga sobre la superficie, ¿no es verdad? Bueno, ese es el caso crítico cabalmente, ¿no? Donde hemos llegado al límite máximo. Por eso llamamos también crítico, llamamos también criterio de rotura o superficie de rotura, hablando en esta representación, ¿ya? Y esto es así, es como se ve si nosotros dibujamos una vista en dirección de este esfuerzo hidrostático principal, que no es nada más que la diagonal de este cubo, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver una forma, este corte que está diciendo aquí, este corte, visto perpendicularmente en esa dirección, tiene esta forma, ¿ya? Este concepto de criterio de rotura, que lo vamos a llamar en la teoría después, cuando hacemos los modelitos matemáticos de función de fluencia, es bien importante para nosotros tenerlo y definirlo como tal. Bien, si nosotros tenemos aquí la fuerza, entonces la fórmula, lo que nos queda simplemente es definir los parámetros. Y con eso ya tenemos gran parte de un problema resuelto, debo decirles, en la práctica, ¿no? O sea, indirectamente, entonces, ya hemos visto, necesito yo definir cuatro parámetros. Sigma CI, MI, GSI y el D.
Con eso he definido mi funcioncita, ¿ya? Bien, si nosotros hacemos ahora, y mira, toda la deducción larga que hay de esto, no es necesario que la aprendan, simplemente decir que nosotros más de una vez linearizamos Fulcken-Brown, Amor-Coulomb, porque Moore-Coulomb se hace más sencilla, porque Moore-Coulomb es una relación lineal. Esta Fulcken-Brown no es una función lineal, ¿no es verdad? Fulcken-Brown es una función lineal donde tenemos dos parámetros geomecánicos, que es el ángulo de fricción interna y la cohesión. Aunque sabemos ya de que la cohesión y el ángulo de fricción interna para rocas y macizos rocosos no es un parámetro intrínseco, por favor, no es intrínseco como es el caso en los suelos, ¿ya? No es intrínseco porque va a depender del esfuerzo máximo de confinamiento que adoptemos para hacer la linearización como tal, ¿ya? Bien, esta formulita, es formulita, mide así de larga, es una matemática larga de deducción, está también programada en el programa ROCLAP o ROCData, ¿ya? O sea, no vamos a aplicar, yo nunca aplico esto así manualmente, pues, primero que uno se equivoca al llenar los datos y segundo que no es necesario porque tengo el programita como tal. Bien, pero veamos ahora un poco de dónde sacamos los parámetros diferentes, ¿no es verdad? Que ya habíamos visto eso, ya hemos visto en el capítulo 3, pero vamos a repetir. Tenemos una formulita también para determinar la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. Y aquí quiero mostrarles todo el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos 40 años para encontrar también formulitas empíricas para calcular la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. De todas maneras, para los cálculos que podamos hacer, los modelos, para encontrar el campo de esfuerzos y el campo de deformaciones, desplazamientos en un problema, necesitamos esos datos. No podemos hacer nada si no tenemos estos datos. Bien, y aquí les muestro aquí una serie de varias fórmulas empíricas, ¿ya? Que nos permiten estimar, calcular la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, que es lo que estoy poniendo acá. ¿De acuerdo? Donde la última, la que llamamos Hooken-Al, o sea, Hooken-Brown, es esta formulita que ustedes sí la pueden deducir de la ecuación máxima, de la ecuación principal. Esa formulita la encontramos enseguida en el momento que colocamos sigma 3 igual a cero, o sea, compresión simple, o sea, esa es la resistencia uniaxial. Porque ustedes, si nos vamos otra vez aquí a la formulita, ¿qué ocurre si el sigma 3 es cero? O sea, este esfuerzo principal de confinamiento. Si se fijan ustedes, enseguida yo voy a tener que, voy a decir que el sigma 1, que sería ya la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, va a ser simplemente, fíjense, eso desaparece, va a ser sigma CI por S a la potencia A. Y es lo que está en esta tablita, ¿no? Sigma CI S a la potencia A. O sea, esto sí, este valorcito que aparece aquí, la última formulita, si es también empírica, si quieren ustedes, porque el criterio Hooken-Brown también es empírico, ¿no es verdad? Es resultado del análisis de mucha información básica que se ha usado. Y fíjense ustedes que la mayoría de las fórmulas empíricas para la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, ¿ya? Está en función del RMR, o sea, del índice del macizo rocoso de Wieniawski, ¿no es verdad? Y usamos acá, no se dice en esta tablita, pero vale la pena que anoten, esto usamos los datos del año 89 de Wieniawski,
Fíjense cómo van variando los diferentes. Hay muchas más, por si acaso. Hay muchas más. También tenemos aquí un par de formulitas y sobre todo con el Q, ¿no? Pero aquí ya estamos usando el Q corregido con resistencia a la compresión simple, ¿ya? Donde aquí entra este sigma CI. Ojo, debo decirles que es bien importante que definamos siempre las unidades cuando usamos formulitas empíricas, ¿no es verdad? Y en este caso, por ejemplo, en la de Barton del año 2000, Barton usa aquí, hay que tener cuidado acá, peso unitario. Bueno, y aquí les digo claramente, bueno, aquí está esto mal, debería ser, no, aquí estamos hablando de gamma, que debería ser peso unitario, pero hablamos de densidad porque está en ton, en toneladas de masa. ¿Ya? Unidades es importante introducir acá. Y aquí se mezclan pues todas las cosas en la fórmula de Barton. Y es un problema a veces aplicar. Pues el resultado me da en megapascales, mientras que aquí estoy usando una densidad en toneladas masa metro cúbico. Y aquí estoy usando CI que va a ser en megapascales. ¿De acuerdo? Y que lo he normado aquí con un esfuerzo de referencia de 100. Para hacerlo un poco, diría yo, adimensional, pero esta formulita no es adimensional, si se fijan ustedes, como por ejemplo esta fórmula, ¿no es verdad? Pues yo pongo aquí el valor en megapascales, el resultado va a ser megapascales, porque RMR no tiene unidad como tal. Y lo mismo nos ocurre también con la formulita esta de Grimstad, que ha trabajado mucho con Barton, donde las formulitas no son adimensionales. O sea, cuando usamos formulitas empíricas, vamos a tener mucho cuidado con las unidades, ¿ya? Es la conclusión a la cual podemos llegar y ser bien crítico en el análisis como tal. Veamos además ahora los parámetros de deformación. Bueno, hasta aquí hemos hablado de parámetros de resistencia y esta resistencia del macizo rocoso, la compresión simple, llega a ser importante, ¿no? Aunque de hecho, usando programita de RockLab, estamos usando en forma implícita esta formulita acá, la de Hooke del año 2002. Nuevamente aquí tenemos una serie de otras fórmulas, también empíricas, ¿de acuerdo? Donde sí vamos a tener cuidado en la unidad. Y todas estas formulitas para el módulo de deformación del macizo rocoso están expresadas en gigapascales. Ya hemos hablado de esto también. Y hemos dicho que usar otras unidades para el módulo de deformación resulta tener muchos ceros. ¿Ya? Entonces estamos usando el gigapascales. Como referencia, a ver, para que claven un poco ideas en su cabeza, un hormigón. Han hecho ustedes hormigón armado, han hecho cálculos, dominan el tema. Tiene, grosso modo, un módulo de deformación que va a estar redondeando los 25-30 gigapascales. ¿De acuerdo? Y ustedes ya deben saber de memoria cuál es el módulo de deformación o lo que llaman el módulo de Young, en este caso del acero. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el módulo de deformación o módulo de Young, módulo elástico del acero? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién? A ver, un voluntario. Ingeniero 2.1 por 10 a la 6. Unidades, 2. unidades. Ah, ahí los voy a coger. Unidades. Alguien me ha dicho Esto ahorita en kilogramos por centímetro 2,1 por cuadrado, 10 a ingeniero. la 6. ¿Y qué unidades? Sin unidades no vale. Debe ser kilogramos por centímetro cuadrado, ingeniero. Ah, perdón. Kilogramos por centímetro cuadrado puede ser, ingeniero. Kilogramo por 5 cuadrado, pero para eso yo lo voy a aplazar a usted. ¿Quién ha hablado? Yamini, ¿Quién? Yamit Peña Inge. Yamil.
Yamil, pero Yamil, no, usted, yo sé que usted es interesado y sabe, nos ha ayudado hace un momento, le agradezco por la ayuda, pero por favor, olvídense ya de las aberraciones que tienen en su formación, en la carrera. Siguen hablando, confundiendo masa con fuerza, ¿sí o no? Unidad de masa, kilo. Unidad de fuerza, newton. ¿Sí? Ahí está el detalle. Y el módulo de deformación tiene las unidades de un esfuerzo, que es fuerza por unidad de superficie al cuadrado. Usted me ha dicho muy bien, es verdad, les han enseñado eso, estoy de acuerdo, y a mí no es su culpa. Debo hacer hincapié en eso. Usted ha memorizado muy bien y tiene esa cifra muy clara. Y la señorita que también habló con usted, 2,1 por 10 a la 6 kilogramos. Por lo menos dígame kilogramo fuerza. ¿Ya? Hay que distinguir entonces en el sistema técnico lo que es masa y lo que es fuerza, aumentando la F a ese kilogramo. Eso equivale a 210 gigapascales. No se olviden que el pascal, por favor, es newton por metro cuadrado. Es la unidad que se ha decidido adoptar en el sistema internacional, ¿no es verdad? El llamado sistema internacional MKS, donde tenemos unidades básicas de masa, M, ¿no es verdad? Digo, M es de metro, el K es el kilo, la unidad de masa, y el S es el tiempo, el segundo. En el sistema internacional, y ustedes vean ahora manuales modernos, por favor, y que ustedes tienen también actualizarse y tratar de leer y estudiar y consultar obras recientes, ¿no es verdad? No de hace 30, 40 años, por favor, eso no tiene sentido, donde sí se comete el error de confundir la masa por el peso. Y ojo, no es solo en nosotros. Recientemente he visto una publicación española y creo que les he mostrado en esta clase o en otra clase, donde confunden. Ya estaba hablando, no, no era con, con ustedes, he visto eso en el capítulo 4, capítulo de ensayos de campo, donde confunden, es un aparato que les he mostrado una foto recién comprado de España, y presión y hablan de kilogramo centímetro cuadrado, el mismo error que ha cometido usted hace un momento y a mí, ¿no es verdad? Por favor, tengan cuidado en las unidades. Bueno, Ya, usamos está hasta bien, ahí. gracias, Inge. Por si acaso, entonces, a ver, el acero ya tiene un módulo de Young o módulo elástico de 210 gigapascales. 210, que más o menos 10 veces por ahí que el hormigón, 10, 15 veces más que el hormigón, ¿no? Más alto. Bien, tenemos una serie de también formulitas empíricas acá, ¿ya? Normalmente, ¿qué hacemos en la práctica? Sí, ¿verdad? Adoptamos unas cuantas de estas, calculamos y las comparamos. Y si están más o menos en el mismo rango y orden de valores, lo que yo hago por lo menos es adopto un promedio de esos valores. O sea que me imagino que esos valores son ensayos que estoy haciendo, ¿ya? Y voy a manejar eso estadísticamente y listo. Pero tenemos una gama grande de entonces de datos empíricos. Mire, esto viene del 78 con Vygotsky. Y hay muchas más actuales. Hasta el 2020, 2021, esa lista debería seguir creciendo porque hay más datos publicados. Por ejemplo, esta galera que no aparece en esta lista como tal, ¿no? Pero sí, la estoy usando, es del 2005, es un español. Y aquí tengo. Y eso es importante también que vean ustedes, los datos empíricos, ¿ya? Esos son los circulitos. Datos, ensayos que se han hecho en muchos lugares del mundo, en este caso Galera, se ha dado la molestia de reunir todos esos datos, de dibujarlos en esta gráfica, abscisa RMR 89, y ordenada el módulo de deformación del macizo rocoso en gigapascales. ¿De acuerdo? Y ustedes fíjense, pues hay una dispersión tremenda. Si ustedes ven, hay una dispersión tremenda, ¿no es verdad? Y aquí están dibujadas algunas de las fórmulas.
que tienen correlaciones razonables, ¿no? Fíjense ustedes, la que mejor se ajusta es esta, ¿ah? Y esta de Galera, propiamente dicho, ¿no? Y lo que él propone. Claro, se han ido contra. Esta de Galera no está en esta nuestra lista inicial, ¿ya? Esta sí está. Estoy seguro. Y, a ver, tratemos de ver en la lista que he hecho. Esta es la de Serafín Pereira y esta RMR menos 10 entre 18. No sé si la tengo aquí. No, esta es la de Serafín Pereira, les decía, ¿no? La RMR menos 10, 40. Y la otra formulita no aparece en esta mi lista, esta otra. No sé de quién es, quién ha propuesto, digamos, ¿no? Y fíjense ustedes, un coeficiente de correlación ya aceptable, ¿no? Donde la formulita de Galera tiene un mejor coeficiente de correlación, ¿no? De punto L al cuadrado, 0,765. Bien, resumiendo, que esté clarito para ustedes, que aquí estamos ya moviéndonos en terreno pantanoso, ¿no es verdad? Porque tenemos incertidumbre en valores que vamos a usar en los calculitos, en los modelos matemáticos, y va a haber una dispersión, y va a haber una dispersión grande, que deberíamos conocerla, deberíamos trabajar con esa dispersión también. Aquí habría que, podríamos hacer el ejercicio, ¿no? De usar todos esos datos para ver cuál es la función de probabilidades que tiene cada uno de estos valores aquí del RMR, que me dé el valor del módulo de deformación. Esa formulita. Empírica también, ¿no? Aquí mucho más exacta, con tres ceros después de la coma, es lo que ha hecho Galera. Y según la gráfica que tenemos aquí de Galera, esta sería lo que está pintado en rojo. La función promedio que se acerca mejor a toda la nube de parámetros, digo, de datos experimentales. Porque esos no son datos inventados, son datos de ensayos que se han hecho en muchos lugares del mundo, evidentemente, ¿no es verdad? Que están ahí. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que yo quiero con esta charla ahorita, en este momento, es que estén conscientes que tenemos siempre incertidumbres, y enseguida vamos a hablar mucho más del asunto de las incertidumbres, ¿ya? Y que tenemos que tomarse en cuenta en los cálculos. A esa conclusión vamos a llegar necesariamente, y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo, ¿ya? Obtenemos acá también los datos de la formulita esa de Hooke and Dietrich, que está en el programa ROCLAP, por suerte, ¿ya? Del 2006. Donde aquí ellos han hecho un trabajo más lógico, desde mi punto de vista, porque han tratado de encontrar este coeficiente de reducción, todo lo que está aquí entre los paréntesis, coeficiente de reducción del módulo de deformación, o el módulo de Young que llaman de la roca intacta. Y hace más sentido, ¿no es verdad? Hace más sentido de que supongamos de que el módulo de formación del macizo rocoso va a depender de cómo se comporta la roca intacta, porque la roca intacta es un componente importante del macizo rocoso. Entonces, han propuesto esta fórmula y aquí tenemos datos de diferentes ensayos, ¿no es verdad? De varios autores como tal, ¿no? Donde nos muestra más o menos cuál va a ser entonces la mejor fórmula para Hooke and Dietrich. Y ojo aquí un poquito, esta es una publicación de Hooke. Bueno, aquí hablan de 2008 con D0, claro, D0 porque es intrínseca, D no es característica intrínseca del macizo rocoso. Esa formulita fue propuesta a través del análisis de datos de ensayos que se hicieron en la China el 2006. Aunque aquí han ajustado esto al 2008, veo, ¿no? Pero son los datos experimentales, todos los puntitos que vemos acá. Fíjense ustedes, hay dispersiones, ¿no? Que las vamos a aceptar y las vamos a tomar en cuenta cuando hablemos del valor característico, el próximo capítulo. O sea, tenemos estas dos fórmulas. En principio, vamos a nosotros limitarnos
hacer trabajos de cálculo, usar Galera y Hooke-Dederich, aunque es bueno también usar varias otras fórmulas y sacar su promedio como tal. Aparte de lo que es la deformación, el coeficiente de deformación, ¿no? Necesitamos también siempre el coeficiente de Poisson, que es el que nos relaciona los esfuerzos, las deformaciones unitarias transversales y longitudinales, ¿no es verdad? Bien, para calcular este coeficiente de Poisson del macizo rocoso, vamos a echar mano a dos formulitas empíricas otra vez, ¿ya? Es el Aiden del 93, que nos dice que el coeficiente de Poisson sería 0.25 por esto, multiplicado por esto que está entre paréntesis, que está a la vez en función del módulo, digo, de la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí nuevamente tengamos cuidado porque en esa formulita no me dicen qué unidad tengo que tomar acá. Es un afán, ¿no es verdad? Bueno, aquí vamos a tomar mega pascales, ¿ya? Normalmente es verdad, en rocas, en macizos rocosos, cuando hablamos de la resistencia a la compresión simple, hablamos de, tenemos como unidad el megapascal, normalmente, ¿ya? Bueno, y esta última, del mismo Aidan y de Tokashiki, o chino, no se olviden, los chinos han avanzado un etéreo, ¡uy! En los años que están haciendo ciencia, digamos, los chinos, y han reformulado sus universidades y todo, tienen grandes laboratorios. Y es impresionante lo que han hecho los chinos los últimos 30, 40 años. Es impresionante. Y cómo están publicando y cómo están presentando sus resultados. Aquí tengo una fórmula, ¿ya? Que está en función del RMR, como tal. Bueno, RMR aquí no tengo problema porque no tiene unidad. O sea, aquí entonces son fórmulas empíricas que las vamos a aplicar, como tal, ¿ya? Bien, y aquí acabemos este recordatorio del capítulo 3, acordándonos de ROCLAP, ¿de acuerdo? Y aquí tengo los datos, ¿no es verdad? Y fíjense ustedes, además hay toda una ayuda, hemos hecho en la clase el uso de ROC Data, ROC Data o ROCLAP, no importa, los dos son lo mismo, son libres en la red y estoy seguro que ustedes ya lo tienen instalado, este programita, ¿no es verdad? Los cuatro parámetros principales que tengo que introducir. ¿Ya? La resistencia a la compresión simple, el GCI, el coeficiente petrográfico y el coeficiente perturbación. Y además voy a elegir acá si introduzco el valor del módulo de deformación de la roca intacta, que va a estar siempre en megapascales, o si elijo la relación entre esfuerzo a la compresión simple y módulo de deformación de la roca intacta, ese MR, yo elijo como tal. Y además, algo más que voy a dar para tener datos de este programa, como datos voy a introducir además, tengo que hacer la elección para decir qué tipo de obra estoy viendo, si es general, si es túnel, si es una excavación superficial. Tengo que avisar cuál va a ser el rango de los esfuerzos de confinamiento que voy a considerar para hacer la linearización y tengo que colocar el peso unitario del macizo rocoso y aquí me dicen claramente, es muy claro el programita, ¿verdad? Que es tan intuitivo, en su uso me da más las unidades que debo usar. Aquí estoy usando mega newton. Metro cúbico. Ahora, lo que tienen que fijarse en la cabecita ustedes es que el peso unitario de un macizo rocoso va a oscilar, grosso modo, para rocas jóvenes sedimentarias, será 24, 25 kilonewtons metro cúbico, y para rocas ígneas y metamórficas vamos a estar alrededor de 27 kilonewton metro cúbico, kilonewton metro cúbico, 27, ¿ya? Por favor, no nos equivoquemos, kilonewton, no nos equivoquemos. No me venga con el cuento un peso unitario que me va a hablar de 2,6 toneladas metro cúbico.
Toneladas, no, pues, bueno, por lo menos que escribieran tonelada fuerza, ¿no? O sea, y hay que modernizarnos, por favor, hay que usar el idioma que usa toda la comunidad técnica internacional como tal, ¿ya? Ese programita que tengo entendido que ya lo tienen instalado en su computador y que ya lo han usado, ¿es verdad? A ver quién me confirma, ¿lo tienen ya el programita? ¿Quién me avisa? No, Inge, algunos no, todavía no lo tenemos, pero no lo hemos usado todavía, yo creo que ya lo vamos a usar. Pero ya tienen disponible, ya se les ha dado las instrucciones de la dirección de donde hay que bajarlos, ¿no? Eso ya Sí, tienen, ¿sí? gracias. Ah, qué bien. Además, aparte de eso, tienen también, se les ha dado, estoy casi seguro que se les ha mandado, no solo de este programa, sino de otros programas. ¿Es verdad? ¿Tienen ya eso? ¿Tienen los otros programas, como el Face, por ejemplo, o el Switch? ¿Quién me puede decir? Alguien que diga, o no lo tienen todavía, o vale la pena que les volvamos a mandar. Sí, creo que Inge sí, tal vez si sí nos pueda mandar por favor otra vez, tal vez no lo Vamos a vimos. reactualizar eso y además tenemos el código del craqueo porque, mire, excepto Rock Lab es de uso libre en el sistema, pero todos los demás programitas que quiero que aprendan un poco ustedes tienen su versión estudiantil, tienen una corta versión estudiantil, algunos, no todos. Y después todos son, de verdad, son craqueados porque que los programas son carísimos y nosotros somos un país bien pobre, yo lo digo honestamente. Ahorita, por ejemplo, hemos pagado por la licencia de Plaxis, es un lindo programa de elementos finitos para geotecnia, para estructuras, para todo lo que ustedes quieran. En la licencia normal nos costaría unos 25 mil dólares anual. Y gracias a la universidad, como universidad hemos comprado una licencia y nos han dado el precio único de rebaja de 90%. Hemos pagado $2.700 para tener la licencia del Plaxis, un programa muy lindo, que lo tenemos craqueado así, ¿verdad? Pero ya para cosas oficiales, para cálculos oficiales, informes oficiales, tenemos que usar programas con licencia, ¿no es verdad? Aquí todavía no hay esa rigurosidad en el control de los programas que usamos. Y aquí acabo este curso un poquito mira, hacía 11 años prácticamente que pudimos estar con Ever Hook, profesor Hook, en un congreso de mecánica de rocas en Lima. Aquí hay cuatro ingenieros de San Simón. Son muy buenos ingenieros ahora en la práctica, trabajando en la geotecnia, que me acompañaron. Fuimos juntos al Congreso a Lima y aquí pudimos estar con el profesor Hook, ¿eh? Y tenemos esta hermosa foto de recuerdo. Y por si acaso les digo, se van a topar alguna vez con los ingenieros. Aquí está Omar Velarde, que es un excelente ingeniero geotecnista ahora. Rodrigo Lara, socio de la empresa Estabiliza, además acá han hecho una empresa muy bonita esos muchachos. Ariel Bustamante es un brillante ingeniero boliviano que trabaja y vive ahorita en Colombia. Se fue varios años invitado a trabajar a Colombia, hasta ahorita se quedó allá, ¿no? Muy bueno. Y aquí está el Chapaco Serrano, Marco Antonio Serrano, que trabaja en el Tarija, también un muy buen geotecnista, ¿no? Eso es lo que la gente que ha ido formando también San Simón, que nos hacen quedar muy bien. Eso debo reconocer. Nos hacen quedar muy bien, ¿ya? Y eso es importante. Bien, con eso acabamos este capítulo 6, con este recordatorio de esos parámetros geomecánicos, que es una esencia casi de lo que tenemos que usar el capítulo 3 y cuando entremos ya a la parte de aplicación de la mecánica de rocas a partir de la próxima clase, ¿no es verdad? Bien, ahora nos toca continuar con la unidad 7, capítulo 7, que se refiere al diseño
medio técnico. O sea, antes de entrar a la aplicación de todo lo que hemos conversado, charlado, visto, y espero que estén estudiando, por favor, la parte, por ejemplo, de clasificación de macizos rocosos, usen, por favor, lean, por favor, el manual de Ramírez, ¿no? De los que está en castellano, además, o sea, no hay problema en el idioma. Y traten de dominar, de tener una muy buena idea y un dominio en la aplicación del método de Wieniawski, el método de Barton y el uso de las plantillas de Hook, ¿no? Del GSI, ¿ya? Bien, bien ahora doctor, vamos a... ¿Sí? Sobre esto de la clasificación, ayer tuvimos una clase de auxiliatura y la auxiliar nos dijo que en una resolución de Barton habían quedado de que para la clasificación si tomábamos un inciso A de algún índice de valoración, por ejemplo, el inciso A, ese inciso A se repetía en todos los índices de valoración. Entonces, la auxiliar nos dijo si, que le preguntáramos para que estemos seguros de eso. ¿A qué se refiere? Por favor, aclaremos ese temita. De los índices de valoración nos dan incisos. Puede ser el índice de rugosidad de las discontinuidades en el caso del índice de Barton. Son los criterios, ya, ya, los criterios. Sí, los criterios. Ya. O sea, el número, porque Barton, no se olviden algo, que eso sí tienen que estar bien en la cabecita de ustedes, Barton tiene un sistema de multiplicación o división de factores, ¿verdad? Y usamos 6 numeritos. El primero es el RQD de DIR. Ahí lo que salió DIR, de 0 a 100%, es lo que usamos. Y después vamos eligiendo valores, números, de acuerdo al criterio, ¿no es verdad? Ya, ¿cuál es entonces la pregunta? Digamos, de algún criterio se divide en 3 incisos. Entonces, lo que nos dijo la auxiliar era que si de algún criterio nosotros escogíamos, por ejemplo, el inciso B, ese inciso B se tendría que repetir para el otro criterio, que igual está dividido por incisos. Entonces, eso... No, pero es bien sencillo, porque para elegir los números, ustedes se van a fijar, por ejemplo, para el número, qué sé yo, de alteración, el JA, o el número de rugosidad JR, tenemos 3 incisos, A, B, C, ¿no es verdad? Que me caracteriza el tipo de movimientos y de posición de las discontinuidades. Por ejemplo, de alteración o de rugosidad, se habla primero que las discontinuidades están prácticamente selladas, juntas, o sea, la apertura es prácticamente cero, y que además no ha habido desplazamientos mayores a 10 centímetros. Es verdad, ese criterio, esa subdivisión de un criterio de el número JA o JN, por ejemplo, ese tengo que usar el mismo criterio, el mismo A minúscula, B minúscula, C minúscula, para los diferentes criterios. Es lógico, porque me está caracterizando en general el tipo de discontinuidades. ¿Ya? Eso está bien. Hay que usar, entonces, si yo estoy usando para el JR, rugosidad, he visto que mi discontinuidad está mejor representado con el subinciso, con el inciso B minúscula, dice ahí. Entonces, ese B minúscula lo tengo que usar normalmente también para determinar el número para el JA de alteración. ¿Ya? Es correcto. Lo que le ha dicho la señorita Micaela es correcto. ¿Ya? Hay que ser consecuente. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Pero vamos a... Han hecho una clasificación ayer en la noche, tengo entendido. Han usado RMR, Wieniawski y Barton, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Porque eso sí entra al examen, pues. Tenemos que hacer un poquito más de ejercicio esta semana todavía para el examen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sigamos con... el desarrollo de la materia. Nos toca ahora hablar sobre el diseño geotécnico, ¿ya? Vamos a ir aplicando después todo esto, pero aquí necesitamos introducirnos un poco más en los conceptos modernos que hay ahora de la geotecnia como tal, que ha cambiado mucho los últimos años en el mundo entero. Ya no estamos repitiendo lo que dejó
escrito el señor Terzaghi el año 1925 y después el año 1943, el año 53, en su famoso libro de mecánica de suelos aplicada que hizo con el profesor Ralph Peck. Hemos avanzado y hemos avanzado bastante, y sobre todo porque tenemos que tomar en cuenta ahora el carácter este de las discontinuidades de los parámetros mecánicos en general, que no son determinísticos, ¿ya? En este capítulo vamos a tener este contenido, ¿de acuerdo? Son cuatro capítulos principales. Vamos a hablar una pequeña introducción. Los tipos de incertidumbres. Aquí tenemos que meter las incertidumbres necesariamente y además ver cómo las vamos a manejar, ¿no es verdad? Los métodos de diseño que se tienen, ¿ya? Claro, y aquí vamos a hacer hincapié en lo que se usa todavía actualmente que viene del pasado, que es el método determinístico o de los esfuerzos admisibles. Rápido, algo vamos a hablar del método probabilístico y dar más atención al método semiprobabilístico o de los valores de diseño, que no es nada más que el LRFD que ustedes ya han estudiado. O sea, de hecho, ustedes ya han sido introducidos en todo esto, pero nunca se ha hecho la sistematicidad de decirles dónde estamos, qué tipo de diseños estoy haciendo. Por ejemplo, en hormigón armado, ustedes usan en forma normal este método semiprobabilístico, aunque nunca les han dicho que están usando el método semiprobabilístico. O sea, aquí este es load and resistance factor design, o de los valores, aquí habría que dibujar un poquito más, o de los coeficientes parciales de seguridad, ¿no? Eso en el texto vamos a definir. Y después aprender a calcular, a estimar valores característicos, que va a salir de todo este análisis que podamos hacer, ¿ya? Pero empecemos un ratito y volvamos a la base de un diseño geotécnico, ¿no? En sí, también de un diseño estructural, yo diría, que esto es válido también para estructuras, para cualquier otra cosa, ¿no? Para cualquier diseño que hagamos que sea un buen diseño, no se olviden, nunca pierdan de vista que un diseño tiene que ser técnico, económico, óptimo. A eso se refiere, ¿no? O sea, tiene que ser lo más barato posible y que cumpla todas las condiciones técnicas, ¿no? Con las condiciones de seguridad y de servicibilidad, si quieren ustedes, ¿no? Es el mejor diseño que podríamos tener. Y vamos a definir entonces tres grupos de condiciones. Primero, las condiciones de seguridad. Y ahí vamos a analizar, evidentemente, la estabilidad global, la estructura, la seguridad estructural de la obra, evitando siempre que haya un colapso o que haya un desastre de la obra, ¿no? Que están siempre asociadas con la resistencia, ¿ya? Las condiciones de seguridad están asociadas con la resistencia. Las condiciones de funcionalidad o servicibilidad también, que se las llama, que son deformaciones, ¿no es verdad? Están asociadas a las deformaciones. O sea, que aquí yo voy a definir siempre definitivamente para mi diseño tiene que cumplir, por ejemplo, en caso de fundaciones, un asentamiento máximo. El asentamiento no puede ser más grande que un valor determinado que tengo que definir, ¿no es verdad? Porque en este caso, un asentamiento, ustedes han estudiado ya eso, un asentamiento me genera diferencial, sobre todo en una estructura, digamos, un pórtico, es un edificio. Me va a generar solicitaciones internas que pueden ser muy grandes, ¿no? Va a haber incremento en momentos, en las fuerzas de corte, en las fuerzas normales, en la estructura, que podrían ser inaceptables como tal, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que ver, ¿ya? Y finalmente, tenemos condiciones de durabilidad. O sea, la obra tiene que ser con la calidad suficiente de los materiales, tiene que ser construida por un constructor con experiencia para que me garantice la durabilidad,
igualmente. Es por eso que tenemos que escribir sendos documentos de especificaciones técnicas para la construcción de la obra, cabalmente para satisfacer las condiciones de durabilidad, donde además está incluido acá la selección del material, si es caso de hormigón. En el caso de geotecnia, no hacemos selección del material, ¿no es verdad? Tenemos que usar lo que la naturaleza nos pone encima, lo nos da, lo que está ahí. Yo tengo que construir una planta o una obra y, bueno, y tengo que conocer muy bien el subsuelo, que es el suelo que está ahí, ¿no? O sea, que yo no puedo elegir, digamos, los materiales que voy a usar, porque el suelo está ahí. Si voy a elegir los materiales con los cuales voy a construir la obra, es otra cosa. Entonces, tenemos tres condiciones básicas que tenemos que cumplir, ¿ya? Y eso es el criterio básico, básico de cualquier diseño, no solamente diseño geotécnico, un diseño general en la ingeniería civil como tal, ¿ya? Bien, resulta que todas estas condiciones están afectadas por incertidumbres. Hay cosas que no conocemos, si quieren ustedes, cosas que no están bien definidas, bien precisas, y tenemos que analizarlas con mucho más cuidado. Y vamos a tener diferentes tipos de incertidumbres. Y ojo, tanto para, y ahí está la gran diferencia entre los métodos que vamos a ver, hay una gran diferencia entre las incertidumbres que tenemos respecto a al comportamiento de los materiales, en este caso del suelo propiamente dicho, o del hormigón si estamos haciendo hormigón, o del acero si estamos haciendo acero, y vamos a tener también incertidumbres no solo en el material, sino también en las cargas, porque normalmente ustedes saben, para calcular una obra, elegimos un material, decimos voy a usar un H25, y voy a usar un acero 420 y listo, ¿no? Y asumo todos los valores que tengo que controlarlos en la práctica, evidentemente en la construcción. Y asumo, en suelos, en geotecnia es mucho más complejo porque tengo que estudiar muy bien el subsuelo para ver qué obra voy a hacer, cuáles son sus parámetros, como qué espero, qué comportamiento espero del suelo, del subsuelo, y por lo tanto debo conocer los parámetros geomecánicos que me caractericen ese suelo. O sea, tenemos una serie de incertidumbres, y estas incertidumbres que impregnan, que definen, es cierto, están las condiciones de seguridad, de funcionalidad, de durabilidad, esas incertidumbres son diferentes, tienen diferentes orígenes, ¿ya? ¿Y cuáles son esos orígenes? Primero vamos a ver de que hay incertidumbres que son intrínsecas al material, o sea que yo no las puedo cambiar, la naturaleza me dice que es así y punto. Enseguida les voy a mostrar una serie de ejemplos de este tipo de incertidumbres llamado aleatorias, ¿ya? Que está, nos muestra, es asociada, es intrínseca, depende de la naturaleza, que está asociada a la variabilidad de la información observada. Y de hecho vamos a ver que usted hace 10 ensayos de cosas sencillas, por ejemplo, resistencia a la compresión simple de un hormigón. Y hago 10 ensayos y me van a salir 10 resultados diferentes del ensayo. ¿No es verdad? O sea que no me va a salir exactamente lo mismo, van a ser diferentes, ¿no? Ahí, a pesar de que estoy cumpliendo las normas de principales en ensayos de laboratorio, que los ensayos sabemos que tienen que tener una repetibilidad clara y concreta, ¿no es verdad? Y una reproducibilidad también. Eso hemos visto en el capítulo 4, capítulo 5. Esos conceptos, léanlos un poquito más otra vez, que va a ser bien importante. Tenemos entonces incertidumbres aleatorias, o estocásticas, si quieren ustedes, ¿no? Aleatorias o estocásticas, que siempre las vamos a tener. Por otra parte, tenemos una limitación en los conocimientos, que llamamos incertidumbres epistémicas. Y aquí vale la pena que les diga, y aprovecho lo que escuché alguna vez de un colega y tomando un café en la facultad, en que dice que él podía hacer cálculos con una precisión de 1%. Miércoles, yo le digo, qué brillante ingeniero, pero ¿a qué se refiere usted? Porque los modelitos que usamos nosotros son altamente
aproximaciones de una realidad. Es muy compleja la naturaleza y lo que hacemos nosotros es construir modelos matemáticos. Naturaleza, una estructura, una fundación, lo que sea, ¿no es verdad? Y va a depender de las simplificaciones que yo haga para construir el modelo matemático, ¿no es verdad? O sea, tenemos una serie de limitaciones de conocimiento epistémicas, ¿ya? Aunque debo decirles que la epistemología, como ciencia, es aquella ciencia que estudia cabalmente el conocimiento, ¿ya? Estamos limitados en nuestro conocimiento, a pesar de que hacemos tantos ensayos, hacemos tanto en tantos laboratorios y qué sé yo, pero todavía no podemos, pues, reducir estas incertidumbres que las calificamos como epistémicas, que se refieren entonces a la limitación de conocimiento que tenemos, ¿no es verdad? Y también, en nuestro caso de geotecnia, se van a referir a la limitación del grado de conocimiento espacial y temporal que tenemos del comportamiento de los subsuelos, del suelo como tal, ¿no es verdad? Hacemos algunos ensayos, tomamos algunos datos en el terreno y eso lo tenemos que extrapolar a volúmenes bastante grandes. Y bueno, eso significa que estoy introduciendo una incertidumbre muy tremenda de conocimiento. A eso llamamos las incertidumbres epistémicas, que es de nuestro conocimiento es limitado, quiere decir que hay que seguir investigando, ¿ya? Hay que seguir investigando, no nos queda más porque, y tenemos modelitos, hemos avanzado mucho en los últimos 300 años, la humanidad ha avanzado un montón, pero eso no significa que hemos llegado a poner el broche de oro al conocimiento en ese campo, porque hay que seguir investigando, hay que seguir perfeccionando, hay que seguir, vamos comprendiendo cada vez más las cosas. De hecho, ahora ha cambiado mucho con los grandes adelantos tecnológicos e instrumentos que tenemos a disposición, como por ejemplo un microscopio electrónico, ¿no? Ya trabajamos más a una escala más pequeña, ¿no? Estamos yendo a la nanotecnología, a lo chiquitito, que nos está dando respuestas a incertidumbres que teníamos cuando veíamos todo desde afuera nomás, con el ojo y con un metro, digamos, lo que observábamos, ¿no? Ahora tenemos capacidad de hacer mejores mediciones, mucho más precisas en ese sentido, y comprender mucho mejor cómo funciona la naturaleza, hacer nuestros modelitos. Que no deben olvidarse ustedes que lo que hacemos nosotros como ingenieros es aplicar la ciencia para predecir comportamientos y predecir el futuro, si quieren ustedes. Es por eso que cuando hacemos una obra, qué sé yo, una carretera, un edificio, una presa, qué sé yo, aplicamos todo lo que sabemos de buena fe para predecir el comportamiento de esas obras, ¿no es verdad? Y vamos a simular y vamos a ver cuál es la reacción de esa obra cuando tengo, por ejemplo, cargas dinámicas, ¿no? Un sismo, terremoto, y ver cómo se va a comportar esa obra, ¿no? Y si esa obra va a resistir ese terremoto, ese o un edificio, fuerzas de viento horizontales, ¿no? Que son dinámicas, además. Bien, nosotros hacemos todos modelitos de predicción hacia el futuro. O sea, lo que hacemos es pronósticos, pronosticamos. Y lógico, vamos a pronosticar y definir físicamente algunos parámetros, por ejemplo, desplazamientos, ¿no? Y vamos a decir que si con un viento que tiene una probabilidad de ocurrencia de, qué sé yo, uno en 20 años, voy a tener en un edificio de 10 pisos, en el piso último, un desplazamiento máximo de 15 centímetros, ¿de acuerdo? Voy a calcular eso. ¿Verdad? Estoy haciendo un pronóstico. Ya, eso tengo que instrumentalizar. Tengo que tener un instrumento, ver la forma de poder medir eso para comparar alguna vez el pronóstico que hemos hecho con la realidad, con lo que se está midiendo realmente. O sea, por eso hay que instrumentar las obras, a decir verdad, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver
no solamente con incertidumbres aleatorias, que son intrínsecas a los materiales, sino también con incertidumbres de conocimiento, epistémicas. ¿De acuerdo? Tenemos entonces limitaciones. El caso más típico es el hormigón, donde hemos adoptado finalmente un modelito muy sencillo y que es la base para los cálculos que hacemos de dimensionamiento y de armaduras, por ejemplo. No, espero que les hayan explicado alguna vez eso, que estamos partiendo de un modelito muy sencillo, lo que llamamos el método de la rotura, ¿no? Lo que llamamos el método de la plastificación total, en una sección de una viga, por ejemplo, una columna, ¿ya? Que son de conocimiento. Más allá no podemos ir. Entonces, estamos haciendo modelitos con una serie de simplificaciones que nos permiten hacer, tener el modelito y que nos dé resultados que pueda hacer pronósticos razonables que tenemos que verificarlos en la práctica. Y finalmente tenemos las incertidumbres operacionales, ¿ya? Y esto ya es error malo, por ejemplo, error en los planos al hacer los diseños, defectos de ejecución, donde tenemos un mal capataz y un mal ingeniero, y incertidumbres que yo he visto en un par de obras, les digo, y ustedes ya han debido ver, y van a tener cuidado, por favor, que si hay contratistas que no se portan bien, constructores. Y si yo, esto es un hormigón, mucho hormigón usamos en la ingeniería civil, por si acaso. La dosificación me dijo que debo colocar 300 kilogramos masa de cemento, ¿no es verdad? Aproximadamente 6 bolsas. Bien, y yo me doy la vuelta y si no hay el fiscal, el supervisor, el contratista, se cree muy vivo, no usa 6 bolsas, sino pone solo 5 bolsas. ¿No es verdad? Y claro, se ahorró una bolsa, ¿no? Que eso siempre el contratista, totalmente lícito, pero hay formas de hacerlo. Quiere optimizar su utilidad, ¿no? Entonces, pero de esa forma no se optimiza utilidad, ¿no? Y yo no sé. Y se ha hecho la obra y sale y si hago los ensayos después, puede ser que no cumpla ese hormigón con los requerimientos especificados para la obra, ¿no? Pero bueno, eso es, por ejemplo, una incertidumbre operacional, efectos de ejecución, ¿ya? A eso me refiero entonces. O sea, aquí hay mucho que ver con el comportamiento y la ética humana, ¿no? Y principios y valores, si quieren ustedes, en la parte operacional. Y errores involuntarios que podamos hacer. Que les digo que tengo un metro que es muy ordinario, un metro, un flex o algo para medir que es muy ordinario, chanchito clase 5, o sea, chino clase 5. Voy a tener ahí, me voy a alejar de lo que necesito, ¿no? Lo que en teoría necesitaba 100 centímetros, de repente estoy haciendo 95, estoy haciendo 105. Bueno, a eso se refieren las incertidumbres operacionales. Entonces, en resumen, tenemos estos tres tipos de incertidumbres que tenemos necesariamente que considerarlos en nuestros análisis, en nuestros estudios y durante la construcción, o sea, todo el proceso que significa partir de la nada, porque es lo que hacemos nosotros, y llegar finalmente a un diseño final, planos de construcción y documentos de construcción, construir la obra y acabarla y ponerla en servicio, ¿no? Siempre buscando satisfacer necesidades que tiene la sociedad, porque no vamos a construir algo para las hormigas, yo creo que no es necesario, ¿no? Es para satisfacer las necesidades que tiene la sociedad. Ahí está la importancia del ingeniero civil y ¿verdad? La ingeniería civil ahora abarca tanto conocimiento que por eso tenemos menciones y especialidades, varias especialidades en la ingeniería civil. Esto entonces no se olviden, por favor, este es fundamental para nosotros comprender, uno, que tenemos incertidumbres, o sea, cosas medio desconocidas, y que estas incertidumbres pueden ser aleatorias o estocásticas, ¿no? Que es intrínseco en la naturaleza, epistémicas que se refieren a la limitación que tiene nuestro conocimiento, las cosas, y la modelación, a pesar que hemos avanzado tanto, pero todavía tenemos aquí incertidumbres, y las operacionales, ¿no es verdad? Que ocurren ya
en los planos mismos, se puede equivocar uno en un plano. En lugar de colocar 55, yo pongo 45 por un centímetro, ¿no? Somos alumnos disléxicos con los números, por ejemplo, nos podemos equivocar. Bien, y eso va a repercutir entonces en toda la concepción y la forma de diseño que tenemos que hacer. Les voy a dar algunos ejemplos. Primero vamos a hablar un poco de incertidumbres o de variables aleatorias, estocásticas. De hecho, ya, si hablo de estocástica, se dan cuenta que vamos a tener que usar la estadística, ¿no? Y sobre todo nosotros si usamos la estadística frecuencial, con frecuencias, ¿no? Y la epistémica de conocimiento, vamos a ver enseguida también. Y no tengo ningún ejemplo así con numeritos de la operacional, pero es mucho más complejo y difícil en sentido de que tiene muchas otras fuentes posibles las incertidumbres operacionales, ¿no? Es por eso que necesitamos empresas bien organizadas, con personal muy idóneo, con experiencia, con sentido de responsabilidad muy alto, para evitar reducir, para evitar errores, digamos, o sea, reducir incertidumbres operacionales. Veamos como ejemplos primero lluvia, ¿ya? Lluvia. Y vamos a suponernos que tenemos 20 años de registros y esas son las intensidades de lluvia en pulgadas acá, estamos en un sistema imperial todavía, ¿ya? Pues son datos reales de una estación en el Canadá, estos, por si acaso, ¿ya? Tenemos todos esos años, 29 años, y las intensidades que se han tenido de lluvia, ¿ya? Mire usted, cada año son datos diferentes, eso ya sabíamos, ustedes han hecho, ustedes su materia de hidrología y ahí han avanzado un montón. Creo que en la materia de hidrología es donde pueden consolidar su conocimiento, el conocimiento ustedes de lo que han aprendido en la estadística, ¿no? Probabilidades y estadística, que es otra materia que ya han estudiado ustedes, ¿no es verdad? Ya saben de eso. Entonces, tenemos que manejar entonces necesariamente estos datos con la hidráulica y hidrología, con la estadística frecuencial, si quieren ustedes. Y vamos a ordenarlos entonces. Lo primero que vamos a hacer es ordenarlos en rangos, por eso llamamos, hablamos también de un análisis de una estadística frecuencial. Y vamos a ver el número de observaciones para diferentes rangos, intervalos de valores que tenemos, ¿no? Y eso es de verdad, es el ingeniero que decide, el que está analizando qué rangos voy a tomar en esta intensidad de precipitaciones en pulgadas, ¿no es verdad? Aquí se ha tomado, en este caso, se decidió tomar cada cuatro pulgadas de, son unos 100 milímetros de precipitación y contar cuáles son los, el número de casos que se presenta, ¿de acuerdo? Y claro, tenemos aquí un registro que es un registro que viene de la experiencia, de la medición propiamente dicho. Son resultados de medición, ¿no es verdad? Y vamos a ver cuántos de estos casos están en rango 38-42 pulgadas. Son tres, anoto. Y así sucesivamente, rangos de 4 pulgadas, voy anotando cuántos casos va a haber. Y dibujo acá entonces directamente este diagrama de frecuencias, ¿no es verdad? Donde estoy anotando cuántos son las, aquí está en porcentajes por si acaso, ¿no? La fracción de las observaciones. Aquí tenía 3 y tengo 29 mediciones, entonces sería un 10%, ¿no? Y voy anotando. Y de hecho aquí ya cuando yo hago este, esta representación de mis datos por frecuencias, ya yo puedo ver claramente cuál va a ser la función de densidad de probabilidades que voy a tener, ¿no es verdad? Porque toda esta información tengo que resumirla en descriptores estadísticos sencillos, ¿ya? Sí, y es lo que hacemos entonces en el caso de lluvias, por ejemplo. Tenemos que aplicar un montón de estadística. Pero vamos a nuestro caso. Veamos, por ejemplo, datos de pesos unitarios de un relleno de terreno, ¿ya? Es lo que podemos obtener haciendo los rangos de 17 a 18, por ejemplo. Tenía 5 casos de ensayos y así sucesivamente. Y ustedes van a ver que siempre vamos a tener ese tipo de tendencias
Y tenemos una suerte tremendo, aunque ahora charlamos un poco de esto, vamos a charlar, pero muchas de las variables naturales se dejan ajustar muy bien con la distribución normal, que llamamos la distribución de Gauss. Y eso sí es interesante e importante, ¿no es verdad? O, por ejemplo, es otro caso que les doy de mediciones que tenemos en la práctica, la relación agua-cemento de un hormigón. Y vamos a ver que tenemos una distribución bien clara y concreta donde yo voy a poder calcular un promedio y voy a poder calcular una desviación estándar, ¿no es verdad? En este caso se hicieron ensayos, un montón de ensayos, 522, esta relación de agua-cemento de un hormigón. Bien, entonces fíjense ustedes que la representación de ensayos que hagamos experimentales en laboratorio, en campo, si quieren ustedes, nunca me va a dar los mismos valores, siempre va a haber un rango de dispersión que yo llamo, ¿no? Que se va a, reflejar en esta desviación estándar como tal. ¿Ya? Acero también, ojo, ¿eh? Porque podríamos pensar que el acero es un material bien determinístico, que lo conocemos muy bien, etcétera, etcétera. Pero resulta que el acero, si vemos sus frecuencias, también tiene una distribución. ¿No es verdad? También tenemos una distribución y donde tenemos aquí, esto es un ensayo que se hace, el esfuerzo de la fluencia del acero, ¿ya? Se hizo esto una barrita de un cuarto de pulgada, ¿no? O sea, de 32 milímetros de diámetro más o menos, ¿no? Con 171 ensayos en barras, bueno, de 3/8 de inch a 1/1/4. Y vamos a tener siempre entonces esta dispersión. No tenemos un solo valor. Pero aquí, de hecho, de aquí pueden verse el acero normal que estamos usando ahora en la construcción, que vamos a tener más o menos un promedio acá, que va a estar alrededor de esto, de unos, aquí unos 40 y, 44 kilopounds por pie cuadrado. Aquí yo estoy mezclando todavía unidades inglesas, pero conscientemente, ¿no? No estoy mezclando kilos con masa, con kilos fuerza, como tal. O la resistencia a la compresión simple de un hormigón, que esto ha dado problemas en la práctica más de una vez. Mire, se han hecho muchos ensayos, ¿ya? Y resulta que no tenemos un valor único, sino que aquí ven ustedes, va a tener una distribución determinada de esos valores que me va a permitir definir muy bien una distribución normal o la distribución de Gauss los valores. Fíjense, todo lo que hacemos es siempre con valores tremendamente, donde tenemos, perdón, una dispersión bastante grande. O el ángulo de fricción, por ejemplo, de una lodolita, de unas rocas, en este caso, he sacado esto de una roca. Fíjense cómo varía ese valor del ángulo residual, que es un rango tremendamente grande. Y bajo esta situación, ¿qué valor voy a tomar para mis cálculos? Esa es nuestra pregunta grande, ¿ya? Por eso tenemos que definir muy bien lo que llamamos valores característicos. O aquí otro ejemplo. Una roca otra vez, y miren los resultados que me salieron con todos los ensayos acá, ¿ya? Y aquí, de hecho, aquí también ya se pinta, está dibujado acá, una distribución normal de probabilidades, y vemos que se acerca bastante bien. De hecho, ustedes ya han aprendido en la estadística, ya han aprendido en la hidráulica también, les digo, en la hidrología, en la materia de hidrología, que asumimos una distribución, ¿no?, de probabilidades, y verificamos de que sea aplicable, ¿no? Y ahí podemos usar la distribución T-Student o Chi Quadrat. También se acuerdan ustedes de eso, no vamos a hacer mucho, ¿ya? Todo eso también aplicamos, por ejemplo, cuando hacemos la propuesta económica de un proyecto. Pone usted muchos ingenieros a trabajar y al final de cuentas vamos a sacar un resultado diferente, el costo de esa obra, porque vamos a
tenemos otra experiencia, cada uno de los que hacen un presupuesto, tenemos otro tipo de rendimientos, que es parte de la experiencia que uno tiene. Para alguien, qué sé yo, un tractor puede mover fácilmente 60 metros cúbicos hora, para otro que tiene experiencia de campo también, él dice, no, yo asumo solamente 40, el otro dice, no, yo voy a asumir 70, precios unitarios, precios de mano, de obra, etcétera, etcétera. Bien, todo eso hacen que los resultados de una propuesta económica para un obra civil sea también una variable estocástica, ¿no es verdad? Vamos a tener un gráfico de frecuencias de este tipo y vamos a ver que si podemos acercarnos a una distribución normal. Y claro, entonces vamos a tener un precio promedio, y no se olvide que aquí la media que significa una probabilidad de 50%, ¿verdad? Que va a costar tanto, pero tengo también pues probabilidades de que cueste menos o de que cueste más. Por ejemplo, este concepto no pueden aplicarlo la administración pública, sobre todo en Bolivia. Se habla de un precio, es tanto y punto, ¿no? Y se hace un contrato con ese precio, aunque sí, eso vamos a hablar después, al final de la clase de túneles, que es muy importante, donde tenemos que aprender a distribuir razonablemente las incertidumbres, de tal manera que no castigue o al contratista o no castigue al propietario de la obra, sino que se repartan un poco las consecuencias de las incertidumbres bien llevadas, bien manejadas, ¿no? En la vida práctica, en la vida profesional. O sea, fíjense ustedes que en todo lo que hacemos nosotros en ingeniería civil aparece esto. Aquí les muestro finalmente un último ensayito que todavía no está publicado, ¿ya? Que es un colega chileno y un argentino que trabaja hace mucho tiempo en Minnesota, ya este Carranza Torres, y han hecho todo un análisis muy detallado para hacer unos estudios de estabilidad de taludes en grandes minas de gran profundidad, ¿no? Lo que llaman excavación a cielo abierto, el open pit. Y claro, han hecho una serie de ensayos y fíjense ustedes, hay pues una dispersión, ¿no? Hay una dispersión y han hecho el ajuste respectivo, ¿no? Han hecho los diferentes ajustes y han hecho también unos Monte Carlos, o sea, las simulaciones, los ensayos probabilísticos virtuales que hacemos y que vamos a hacer nosotros también, tenemos que hacer algo en esta materia para que tengan una buena idea ustedes, usando herramientas sencillas como lo que tiene, los programas que tiene el Excel, por ejemplo. Y fíjense ustedes, aquí tenemos pues la resistencia a la compresión simple de una roca, estamos hablando aquí de una roca que era una roca metamórfica, y fíjense ustedes que tenemos una distribución, pues, y en este caso normal prácticamente, de la resistencia a la compresión simple. Fíjense ustedes nuestro problema. Acabamos hace una media hora de hablar de que un parámetro geotécnico importante en mecánica de rocas es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, ¿no es verdad? Ese valorcito. Aparece bien sencillito en la formulita de Hook and Brown, la formulita de resistencia. Aparece bien bonita ahí, se acabó el cuento, ¿no? Sigma CI. Bueno, ¿y qué valor voy a asumir para ese sigma CI? ¿No es verdad? Si tenemos una incertidumbre a veces muy grande en ese valor, en la práctica, ¿qué valor voy a asumir? Y, bueno, es la pregunta del millón que la vamos a responder durante el día de hoy. ¿Y voy a asumir la media o voy a asumir un cierto valor, una cierta probabilidad de ocurrencia? Bueno, eso es lo que tenemos que manejar, tenemos que trabajar en ese sentido en la práctica. Lo mismo en el hormigón, les he mostrado hace un momento, ¿no? El hormigón es también una variable, la resistencia, la compresión simple del hormigón, también es una variable estocástica. Entonces, y nos presentamos con el caso, decimos, voy a hacer un H20. De hecho, ustedes ya saben lo que significa eso, ¿no es verdad? Cuando yo hablo de H20, quiere decir que la resistencia a la compresión simple del hormigón a los 28 días de haber sido vaciado
tiene que tener un valor determinado. H20 significa una resistencia a la compresión simple, en megapascales. H20 quiere decir entonces hormigón, una resistencia a la compresión simple de 20 megapascales. Pero ¿cuál voy a tomar? Si sabemos que el hormigón, igual que esta roca, varía en esta forma. Mire, por aquí le mostré una resistencia a la compresión simple de hormigón, por ejemplo, acá. Y de repente, mire, me varía. He hecho muchos ensayos, pues me varía, pues aquí en este caso, por ejemplo, desde 13 megapascales hasta 45 megapascales, griegas. ¿Y cuál voy a adoptar para decir que ese hormigón satisface las condiciones del material que yo necesito en mi obra, ¿no? Para garantizar su seguridad y para garantizar su servicibilidad como tal. ¿Qué problema, no? Se dan cuenta, espero que esté claro con esos ejemplos que les he mostrado, que tenemos pues un trabajito bien complicado, difícil, si quieren ustedes, y de responsabilidad, definir los parámetros que voy a usar para hacer mis cálculos. Porque si soy súper pesimista y tomo valores bajos, bueno, de hecho estoy haciendo mi obra más cara, ¿no es verdad? Necesariamente. Y si soy muy optimista, voy a tener una obra mucho más esbelta, si quieren ustedes, y siendo muy optimista, la obra va a ser de menor costo, pero estoy automáticamente asumiendo peligro más grande de colapso, de que falle mi obra, ¿no verdad? Y ese es el problema que tenemos, la lucha interna siempre que tenemos es dónde, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que debo recomendar, debo asumir para decir después voy a hacer este diseño y hágase tal construcción, ¿no es verdad? Es más o menos siempre la pelea, si quieren ustedes, entre el bien y el mal, digo yo, entre el diablito a un lado y el angelito al otro, ¿no es verdad? Y tengo que tomar una decisión entre estos dos, ¿a dónde me voy? ¿No es verdad? Y tenemos que tener entonces herramientas y aplicar conocimientos que nos permita ser lógico, ecuánimes y que nuestra solución sea reproducible, el análisis que hagamos, que sea comprensible y que esté basado en el estado del conocimiento que tenemos actualmente, ¿ya? Bien, con todos esos ejemplos creo que he podido mostrarles lo que es esa incertidumbre estocástica, ¿ya? O sea, el primer grupo grande de incertidumbres que tenemos. Veamos ahora un ejemplito bien sencillito de una incertidumbre epistémica, de conocimiento. Algo que ustedes han hecho ya desde el curso tercer semestre, ¿no? Han hecho la primera materia de isoestática, donde ya aplicamos la teoría de la elasticidad, introducimos una serie de simplificaciones que normalmente no se explican pues en el tercer semestre todas las simplificaciones que hacemos para llegar a los calculitos, ¿no? Bueno, pero aquí yo tengo un cantilever, o sea, una viga, un voladizo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que está totalmente empotrado y que es cargado por una fuerza P. ¿Ya? Tiene el voladizo tiene una longitud de L. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer una serie de hipótesis, que de hecho son de hipótesis de simplificación que nos están separando de la realidad, para empezar. Y estos tres hipótesis principales son estas. Voy a pensar, suponer que tengo un comportamiento lineal elástico. Muchos materiales no tienen exactamente eso, el hormigón tampoco, ojo, el hormigón tampoco, o sea que todo lo que hacemos nosotros en hormigones, si ustedes han aprendido a tener fórmulas de dimensionamiento, etcétera, etcétera, tienen ya pues su componente de incertidumbre por introducir esa hipótesis que son necesarias para poder resolver el problema matemáticamente, para poder hacer el modelito matemático. La sección es prismática, que sí que es igual en toda la longitud, ¿no? Que tiene el mismo alto y el mismo ancho, esta viga, ¿ya? Y los planos, y es bien importante esta hipótesis de Bernoulli, que los planos antes y después de la carga siguen siendo planos, siguen siendo sección prismática plana, antes y después, entonces, ¿ya? Y finalmente este empotramiento perfecto, que en la práctica no es así, siempre hay un pequeño giro,
si quieren ustedes. Es muy difícil tener un empotramiento totalmente perfecto. Bien. Si nosotros hacemos el análisis rápido estructural y vemos su línea de deflexión de esta obra, de esta viga con un empotramiento perfecto, comportamiento lineal elástico, vamos a poder calcular el desplazamiento de este punto B. ¿Ya? Bajo todas premisas y todas hipótesis, ese va a ser el desplazamiento del punto B. Se va a bajar hacia abajo, entonces P por L a la tercera dividido entre EI, es el coeficiente de rigidez este, ¿no? Y aquí tengo el coeficiente I, que es el módulo, es digo, el momento de inercia de la sección. A ver, ¿quién me dice cuál es el momento de inercia de una sección acá prismática con altura H y ancho B? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me ha hablado? ¿Perdón? Lucía, gracias Lucía. Usted sí que ha repetido eso mejor que el Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué va a ser de especialidad o de mención, perdón? Se nota, porque usted enseguida no pasó una fracción de segundo y usted ya me decía lo que iba a hacer. No, es muy linda la estructura. Y si usted se mete a estructuras, Lucía, realmente métase al campo de esa interrelación suelo-estructura, que es lo más apasionante, porque tiene que ver las dos cosas, ¿no? Realmente, valdría la pena. O métase a trabajar en puentes y cargas dinámicas y qué sé yo. Hay mucho todavía por avanzar y que hacer ahí, ¿no? No solamente tener un buen dominio de un procedimiento de cálculo que tienen que tener ustedes al salir de la carrera, ¿no es verdad? Para resolver problemas. Pero si va a ser un proyecto de grado bonito, métase a algo que sigue en desarrollo, ¿verdad? Valdría la pena. Eso es simplemente I, ¿no es verdad? Y podemos dar todo lo de dónde viene y qué sé yo, pero es B, H a la tercera dividido entre 12. Listo, se acabó. Bien, entonces B, aquí con todas esas hipótesis que hemos hecho, tenemos este calculito. Ahora, hagamos un experimento ahora de esta obra, ¿ya? Y vamos a hacer varios experimentos colocando la misma fuerza y vamos a ver qué vamos midiendo acá, ¿ya? Este valor no vamos a poder obtenerlo exactamente porque tenemos error indeterminado de incertidumbre por estas hipótesis que hemos hecho como tal. Y además también por, ojo, no solamente es de conocimiento, sino también, y es importante eso, es de la ejecución del ensayo. Y supongamos que hacemos 10 ensayos, y los 10 ensayos me van a dar 10 resultados diferentes. Aquí ya estoy directamente calculando la deformación normada a la ecuación teórica. ¿De acuerdo? Normada a la ecuación teórica. Entonces voy a tener 10 valores diferentes si hago este mi ensayo. ¿No es verdad? Bien, entonces, ¿cómo puedo manejar este mi problema? He sacado 10 datos diferentes. ¿Acepto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Esa teoría que hemos usado, que es bien simplificada, es aceptable? Bueno, para eso vamos a tener que hacer calcular sus descriptores estadísticos. De eso vamos a hablar después. Vamos a recordar, porque ustedes ya los conocen muy bien, ¿no es verdad? Saco un valor promedio de 1,6, 1,06 y una desviación estándar 0,25. Y va a ser nuestra función entonces de analizar y de calificar ese ensayo que hemos hecho para decir si los datos que estoy obteniendo de la estadística, que es entonces una estadística frecuencial, ¿no es verdad?, son aceptables o no para nosotros, ¿no? Decimos si está bien, es aceptable, se ha hecho bien el ensayo, con la teoría que tengo ahorita que tiene sus limitaciones, puedo tener no solo hipótesis, sino hacer simulaciones que están cerca a la realidad, y de eso se trata. En este caso, yo personalmente diría que la teoría sencilla que me ha llevado a esta formulita del desplazamiento del punto B, con todas esas simplificaciones, más lo que no conozco aquí de las incertidumbres, o sea,
los errores que puedo cometer al hacer mi ensayo, porque no se olvide que al hacer el ensayo he construido la viga, donde puedo tener incertidumbres de dimensionamientos y qué sé yo. Estoy midiendo la presión, donde mis instrumentos me dan cierta también, no es una cosa absoluta, me dan cierta dispersión en la lectura y me dan, tengo que leer además este desplazamiento, ¿no es verdad? Bien, o sea, tengo varias fuentes de incertidumbres. Como resultado final tengo esto. Y yo voy a decir, bueno, ¿es aceptable o no esto? Y si es aceptable, bueno, me conformo y digo, hemos demostrado de que la teoría sencilla que tenemos me ayuda a hacer la predicción, el pronóstico de la deformación en forma razonable. ¿No es verdad? En forma razonable. Ahí tenemos que ser como ingenieros también prácticos, ¿no? Porque si el valor promedio dice 6% más, 6% del teórico, ¿no es verdad? Ahí está el criterio que tiene que tener usted, que tiene que tener cada uno de nosotros para decir, me parece razonable, acepto. Por lo tanto, esa teoría es aceptable para hacer pronósticos, ¿no es verdad? Pero sí tengo que controlar, ahí está el detalle. Tengo que hacer este tipo de mediciones siempre en las obras. Y nosotros aquí, sobre todo todavía en la práctica en Bolivia, nos olvidamos totalmente. Creemos que la teoría ya está cerradita, completita, ya está hecha, que ya aparece la Biblia, ¿no? Que está así y listo y se acabó, y que no está sujeta a seguir siendo desarrollada y mejorada como tal la teoría. Y ese es nuestro caso. Estamos en permanente... La permanente mejora de las cosas, de nuestro conocimiento, vamos perfeccionándolo y vamos introduciendo elementos que nos permiten hacer predicciones cada vez más cerca a la verdadera realidad. De eso se trata, ¿no? Nosotros hacemos predicciones, no se olviden, de comportamiento, y eso es lo que nos ayuda a dimensionar las obras para construirlas después. La gran conclusión que vamos a tener entonces, ¿ya? Es de que las incertidumbres son inevitables en la ingeniería, siempre las vamos a tener. La primera gran conclusión. Y ¿sabe qué? Aquí, ¿por qué no ponemos un poquito? Porque son dos conclusiones grandes. Aquí voy a poner uno, aquí voy a poner dos. ¿Ya? Yo digo, la primera es que son inevitables. Nosotros tenemos que aprender a vivir y hacer nuestras cosas en el marco de la incertidumbre, en tierra siempre un poco movediza, si quieren ustedes. Algunas más movedizas que otras, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde tenemos que nosotros usar todo nuestro sentido común, nuestro criterio ingenieril y conocimiento que podamos tener de las cosas, ¿ya? Y la segunda gran conclusión es de que estas incertidumbres deben ser consideradas, tienen que ser consideradas en los análisis de diseño y verificación de los modelos usados. De hecho, ya pongo aquí verificación de modelos porque los modelitos están con incertidumbres de conocimiento, de las incertidumbres epistémicas, ¿no es verdad? Y tenemos que considerarlas, por favor. O sea, ya no estamos más hablando de algo que es así. Claro, por sencillez podemos... Y para evitar problemas, además, en la vida, asumir que todo es determinístico, está todo bien, bien sacramentado, pero la realidad después me va a mostrar otra cosa. Y lo que yo tengo que hacer es el pronóstico de la realidad, no la aplicación de un determinado procedimiento de cálculo que podamos hacer y llenar numeritos en las fórmulas y sale el resultado. Y sin saber de dónde vienen las fórmulas, sin saber si los parámetros que estoy usando son los correctos o son los que me van a reflejar razonablemente las incertidumbres, que después redunda en la calidad, si quieren ustedes, del pronóstico que estoy haciendo de esa obra. Lo que hacemos nosotros, entonces, no se olviden nunca como ingenieros, es pronosticar. Nosotros somos los que vemos hacia el futuro. Podríamos filosofar un poco, ¿no? Meternos a la metafísica ahora. Y para decir si hay futuro o no hay futuro, y solamente habrá presente y el pasado, y que el pasado es la memoria de los presentes que tenemos, y que cada uno tiene una cierta visión
de lo que pasó anteriormente, de acuerdo a lo que tenía, a su estado de ánimo, a cómo percibió lo que ocurría en la naturaleza, ¿no es verdad? Y no se olviden que todo percibimos por los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, etcétera, del olfato, ¿no es verdad? Y es lo que registramos en nuestra memoria. Y de acuerdo a cómo está entrenada nuestra memoria, vamos a tener una idea clara, vamos a sintetizar todo eso para tener esa descripción de ese momento que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Bueno, y cada uno tiene pues códigos diferentes en su cabeza, en su cerebro, de acuerdo a la educación que ha tenido, de acuerdo al ambiente en el que se ha criado, de acuerdo al idioma que está hablando, que expresa, con el cual expresa sus sentimientos y describe realidades como tal. O sea, la cosa se hace mucho más compleja, ¿no es verdad? Mucho más compleja. O sea que, pero a ese nivel de abstracción, nosotros tampoco ya llegamos a la ingeniería, ¿no? Necesitamos buenos modelos que me permitan, basado en el presente y lo que pasó en el futuro, que es experiencia de tanta gente que ha trabajado tanto en esto y ha sintetizado su comprensión de las cosas como tal, que nosotros recibimos actualmente. Bien, todo eso, bien condensado, bien elaborado, estamos aplicando para hacer nuestras predicciones del futuro. Pero yo les diría, ¿existe el futuro? ¿Qué es el futuro entonces? Si nos entramos en la mecánica cuántica de Einstein, simplemente movimiento en el espacio, ¿no es verdad? Pero nosotros necesitamos hacer cierto pronóstico, o sea, no tenemos que complicarnos tanto la vida en ese sentido, sino hacer pronósticos. Yo tengo que hacer mi cálculo y tengo que dimensionar la obra y voy a decir que esa obra está hecha para que no tenga más deformación que tanto por ciento o tantos centímetros y que las fuerzas internas no van a ser mayores al valor necesario para que la obra sea totalmente estable, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? O sea, entramos a que necesitamos definitivamente conocer todo el presente y el pasado para poder proyectar el futuro. Lo que nosotros hacemos es proyectar el futuro, ¿no? Usted tiene en su cabeza una idea, le dicen aquí hay que cruzar este río, necesita un puente. Listo. Usted va y simplemente va a ver el río, que está agua corriendo y tiene que saber qué va a hacer, qué tipo de puente va a colocar, cómo, qué tiene que estudiar para hacer unos buenos apoyos, los estribos, y si es necesario poner pilas intermedias, y tengo que saber cómo las voy a colocar, qué tipo de pilas voy a poner, cómo va a ser mi estribo, ta, 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 y así. Tiene que dar respuesta hacia el futuro. Y todo eso, al final de cuentas, plasmamos en un documento, ¿verdad? Una memoria de cálculo, planos de construcción, especificaciones técnicas. Y es lo que se tiene que hacer. Listo. Y así nosotros vamos creando futuro, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Porque siempre hacemos unos diseños de lo que será el futuro. Entonces, todas esas incertidumbres tenemos que considerarlas en los análisis de diseño y verificación. Tenemos que verificar los modelos que estamos usando. Por eso va cada vez avanzando y avanzando esto mucho más, ¿no? Bien. Para nosotros, entonces, hasta el momento está claro que nos manejamos en campo muy móvil, pantano, tierras movedizas, si quieren ustedes, donde tengo incertidumbres que tengo que tomarse en cuenta en mis diseños. Pero ¿qué ha ocurrido hasta ahora en sí y durante todo el desarrollo de las ciencias aplicadas como tal? Nos vamos a limitar un poco solamente a hablar de la parte geotécnica, y gran parte de eso ha tenido que ver, y mucha ha tenido que ver con las fundaciones, ¿no es verdad? Era necesario resolver ese problema, o presas de material sueltos. Hemos tenido colapsos tremendos y no se entendía muy bien el comportamiento del suelo como tal, sobre todo material granular. Hablemos también de materiales granulares, no solo macizos rocosos acá, en general. Y fue cabalmente Terzaghi que dio la pauta y para que se comprenda por qué algunas obras colapsaron, ¿no? Y colapsaron, según su entender, porque no se había tomado en cuenta la presión de poros que había, o sea, la influencia, el impacto de la presencia de aguas subterráneas en el terreno, ¿no es verdad? Y así es como él define entonces el concepto que seguimos usando hasta ahora, por si acaso, ¿no? Eso no ha variado nada del coeficiente del esfuerzo efectivo en los suelos, ¿no? Que es igual
Coeficiente efectivo es igual al coeficiente, al esfuerzo efectivo, perdón, es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, que ahora en algunos libros yo prefiero llamarla también ley de Terzaghi. Es una ley básica de Terzaghi que nos ha ayudado a resolver muchos problemas, ¿no es verdad? De hecho, pero bien, en base a todo esto, el primer método que lo llamamos método determinístico o de esfuerzos admisibles, ASD en inglés, ¿ya? Ya sabemos que los acrónimos siempre se nos mantienen el mundo entero en lo que se tiene en la lengua inglesa, ¿no? Es Admissible Stress Design, ¿no? ASD. Y bien, el método determinístico supone que vamos a trabajar simplemente con una resistencia media. Y normalmente no tomamos en cuenta que también esta resistencia es una variable estocástica. Ya está manejando la resistencia. Pero eso nos olvidamos nosotros en el método determinístico. Es solo una sola resistencia donde nos interesa muy poco tomar en cuenta el carácter estocástico. O sea, cabalmente, el hecho de que es una variable que tiene incertidumbres, ¿no es verdad? Y la aplicamos con un valor único, olvidándonos de que tiene su distribución de probabilidad, si quieren ustedes, ¿ya? Y como criterio de diseño acá, comparamos simplemente la solicitud admisible que tiene que ser máximo igual a esta resistencia media, dividido por un factor de seguridad que lo llamamos factor de seguridad global. Ojo, no se olviden que aquí entra, y sobre todo en la geotecnia, en esa solicitud admisible entra todo lo que son cargas, que las cargas también tienen incertidumbres, ¿no es verdad? Y aquí entra la resistencia, que tenemos que aprender a calcularla en función al tipo de problema geotécnico que podamos tener. Y la tomamos con un valor medio y se acabó. ¿Ya? Es el valor medio, hacemos el modelito necesario para calcular R, porque todo esto sale de la aplicación de algunas funcionalidades, algunos modelos que ustedes ya han aplicado todo esto, o sea que será más fácil comprender, pero igual tenemos que repetir eso un poco aquí en esta clase, ¿no es verdad? Y el R medio, el R medio. Y en factor de seguridad, entonces, que engloba todas las incertidumbres de la geotecnia, del suelo, de los parámetros mecánicos, de todo lo que, de las cargas, del conocimiento mismo que tengamos del fenómeno, porque eso se refleja automáticamente en el modelo que estoy aplicando como tal, ¿no es verdad? Y usamos un factor de seguridad global. Listo. No hacemos diferencia en nada, todo metemos en el mismo saco. ¿Ya? Todos metemos en el mismo concepto. Todas las incertidumbres que tenemos en el método determinístico las metemos en un solo factor, genérico, grande, factor de seguridad, por eso pongo aquí global, como tal. Y ahí se acabó, ¿no es verdad? Bien, si nosotros expresamos esto, por ejemplo, para una fundación, ¿de acuerdo? Entonces el coadmisible, el esfuerzo admisible, va a ser igual simplemente al esfuerzo último medio, dividido por ese factor de seguridad. Y ahí se acabó. ¿Ya? Donde Q admisible es tensión o esfuerzo admisible. ¿Ya? Y aquí este es el valor promedio que podamos tener. ¿De acuerdo? O finalmente vamos a tener varios casos, digamos, en una zapata y vamos a ir comparando los diferentes casos, los diferentes Q actuantes, y estos Q actuantes van a tener que ser igual o menor a ese Q admisible. Y si cumplimos esas condiciones, entonces el diseño que he hecho, la longitud, el ancho de la zapata, es aceptado. Y eso es lo que voy a perfeccionar en mi diseño y mis planos de construcción como tal. ¿No es verdad? Un solo factor de seguridad global. ¿Ya? Pero miren ustedes lo interesante. ¿Qué es ese factor de seguridad? Que incorpora muchas cosas. Incorpora muchas cosas. Y esto ya lo hizo el señor este Visodic en el año 48, ¿no es verdad? Cuando hizo que esto fue aplicado en sí para la mecánica, para la ingeniería mecánica.
no geotécnica, pero nos es muy útil esa publicación de Bisodic de ese año, mire, que se llamó esta, ¿no? The Sand Stress Factors. Y él, de hecho, aquí propone niveles de factores de seguridad globales en función de tres conceptos básicos. O sea, él ya intuía, ya sabía que teníamos que hacer eso, mira, hace más 70 años, ¿no? 73 años. Y él dice, tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestro conocimiento de las cargas. Y el conocimiento material que estamos usando. Y además el conocimiento del medio, ¿no? O sea, todos los demás condiciones que están al lado de conocer la carga y conocer el comportamiento del material. Y fíjense ustedes lo que él ya nos dice el año 48. O sea, lo que yo quiero mostrarles en esta clase, además, cómo va progresando el pensamiento y el análisis de la humanidad, si quieren ustedes, de los gremios técnicos, ¿no? Para llegar a lo que tenemos actualmente. Eso es importante, ¿no? Bien, nos dice, cuando se tiene un conocimiento preciso, excelente de la carga, conocimiento excelente del material, lo conocemos muy bien. ¿Eso qué significa ahorita ya para nosotros? Que tiene una dispersión muy pequeña, ¿verdad? Y todo lo externo está totalmente controlado, son buenos constructores, son buenos, buenos planos, excelentes. La precisión va a ser de lo mejor en la ejecución de la obra. Entonces dice, nuestro factor de seguridad va a ser pequeño, va a estar entre 1,2 y 1,5. No se olviden que este es el factor que me relaciona el estado último del material, del fenómeno, respecto a lo que voy a aceptar. O sea, es el estado último respecto a lo que voy a aceptar a la admisible. ¿No es verdad? ¿Ya? O sea, aquí tengo que reducir muy poco a la resistencia cuando todo es excelente para calcular la solicitud admisible, que me ayuda a hacer el dimensionamiento de mi obra. A eso no se olviden nunca. Aquí finalmente estoy hablando sobre el dimensionamiento de la obra. A ver, ¿cuánto material va a entrar en mi obra? Pues, ¿qué dimensiones va a tener? Que eso se traduce finalmente en el costo de la obra. Y el caso más desfavorable, fíjense en esta tablita, él dice, vamos a tomar de 3,5 a 4, cuando tenemos bajo conocimiento de la carga, muy aleatoria, muy cambiante, y no sabemos si va a caminar por ahí un elefante o va a caminar por ahí una hormiguita, si quieren ustedes. O sea, no tenemos mucho conocimiento claro de la carga y conocemos muy poco el material. En el caso de geotecnia, hemos hecho un análisis muy somero del terreno, del subsuelo. Hemos hecho la inspección yo lo llamo la inspección del cóndor, ¿no? Que es ir al campo, ver o la fundación de un edificio, ir al terreno, simplemente poner la mano encima de los ojos, de las cejas, y asumir, y decir, bueno, eso es así, así, así. Hay colegas que dicen que tienen una intuición tan grande, que son dotados de una percepción muy especial, que pueden aplicar el método del cóndor, ¿no? Y que no necesitan ensayos, no necesitan caracterización del material, nada de eso, ya saben lo que va a ocurrir. Bueno, para mí es un conocimiento muy bajo, ¿no? Y todos no sabemos quién va a construir, no sabemos qué precisión va a haber, qué instrumentos van a hacer, qué tecnología van a aplicar, etcétera, etcétera. Es el conocimiento del medio como tal, ¿no? Entonces nos propone un valor alto del factor de seguridad, de 3,5 a 4. ¿Sí? De hecho, fíjense ustedes un poco, aquí no puedo decir que son incertidumbres aquí estocásticas, epistémicas y de operacionales, pero tiene mucho que ver, son operacionales, ¿no? En ese trabajo que hizo Bisodic hace tantos años, no, todavía no estábamos hablando de ese tipo de incertidumbres. Entonces va a ir variando esto. Y de eso ya hace 70 años vieron, y hemos seguido aplicando en la práctica, hemos seguido y seguimos aplicando, y eso les han enseñado a ustedes, aplicar lo que decía Terzaghi y Peck ya para la geotecnia, ¿no? Y son estos los factores que recomendaban Terzaghi y Peck en su libro que se llamaba Soil Mechanics and Foundation Engineering, creo que se llamaba el libro del año
93. Es un libro bien en la ingeniería práctica, mecánica de suelos en la ingeniería práctica, ha sido traducido este libro en esa forma, ¿ya? Y aquí nos ponen esta gráfica. No tiene una relación tan directa con la VISODIC, aunque a mí me parece que esto nos esclarece mucho la idea que tenemos que tener sobre los factores de seguridad globales, ¿no es verdad? Y, por ejemplo, para estructuras de fundaciones en tierra firme, ¿no? Porque aquí hacen esa excavación en fundación offshore, es en la orilla del mar. Nosotros no tenemos mar, pues seguimos peleando para que nos devuelva un pedazo, por lo menos Chile, pero con el fallo del 2018 y la metida de pata que para mí que hemos tenido en no hacer un buen lobby en cada país que tenía su juez en La Haya, deberíamos hacer, en lugar de pelearnos con todo el mundo y dejar de amigos solamente un par de países que son también enemigos de todo el mundo, no hicimos un buen lobby, un buen trabajo de acercamiento, de convencimiento, para que ese fallo nos pueda salir favorable, ¿no? Y nos salió desfavorable. Nos han puesto un candadito más en la disputa, en nuestra aspiración de tener, recuperar nuestro acceso soberano al Pacífico, que sigue siendo un principio de Estado, y creo que no hay boliviano que no apoye esa aspiración que tenemos como bolivianos. Tenemos que tener una salida libre al Pacífico. Por otra parte, eso no le conviene por nada al mundo a Chile, pues no se olviden que el norte de Chile vive de nuestro tráfico, nuestro movimiento de mercadería, sobre todo, ¿no? Iquique y Arica viven en gran medida, y además, ojo, que en esos terrenos que se anexaron los chilenos en forma prepotente, se han tenido grandes yacimientos de minerales, ¿no es verdad?, para Chuquicamata. Y de hecho, miren ustedes, vale la pena que les hable un poquito de esto, porque he estado leyendo un poco, informándome. El año 1833 ya hubo una empresa anglo-chilena que pidió un permiso para explotar oro cerca a Calama. O sea, los chilenos sabían muy bien que no solamente había guano en las costas, que es uno de los motivos grandes, la gran pelea por la explotación del guano, y quién se quedaba con el beneficio de esa materia prima, que era una materia prima hecha por los aves, pero materia prima al final, y que tenía una importancia capital en esa época, en el siglo XIX, pues salvó de la muerte a millones y millones de europeos, sobre todo, ¿no? Porque entró eso como fertilizante y pudieron producir comida necesaria como para que su población no se muera de hambre, ¿no? O sea, tenía una importancia muy, muy, muy grande. Pero no solamente el guano, ojo, también los recursos naturales en todos los terrenos que nos han arrebatado entre la línea 23 y la línea 25, ¿no? Bueno, pero es temas que vale la pena que nosotros como bolivianos también conozcamos, ¿no? Ok. Excavación offshore, hablamos de eso del mar porque aquí aparece la palabrita, ¿no? O sea, a orilla del mar, cerca al mar, ¿no? Y para fundaciones en tierra firme, en suelos normalmente, nos dice usemos de 2 a 3. Claro, si conozco poco, voy a usar un 3. Aunque nosotros ya por tradición hemos usado en muchos países en el mundo, directamente usaban el 3. Pero ahora por lo menos les estoy dando un poco la explicación de dónde viene el 3, ¿no es verdad? Y eso a mí me interesa, que ustedes sean gente crítica, que piensen, que saben, que traten de indagar y de saber de dónde vienen las cosas. Porque no es nomás engullirse la tableta de que está, pues, es así, siempre ha sido así. O está en la Biblia, o está en el Corán, o está en la Torah, qué sé yo, en cualquiera de esos libros llamados sagrados. Y por lo tanto es así, punto. No, nosotros tenemos que indagar un poco más de dónde vienen las cosas, cómo se ha llegado a esto. Me parece interesantísimo, de verdad tengo que escribir algunas cosas, sobre todo la revisión, me falta información, pero de los códigos iniciales que se tenía de la construcción, que vienen de 2.000, 2.500 años antes de Cristo. O sea, yo estoy hablando aquí de unos 4.000 años, 4.500 años antes, ¿no? Donde ya se tenían normal algunas cosas.
hay códigos excelentes en diferentes países. El más famoso fue el código de Hammurabi, ¿no? De la Mesopotamia, donde se decía las reglas que debía tener el constructor, el arquitecto, y a qué se iba a ser sometido si fallaba su obra, por ejemplo, ¿no? Tenía que pagar con la vida, dice el código. O sea, siempre hay que estudiar el código. Nosotros más somos los genios en el mundo y en Sudamérica, creo, el único país que todavía no tiene normas y estándares, no tiene estatuto, no tiene reglamentos para construcción, pero para la geotecnia, ¿no? Tal vez ahorita solamente hormigón armado. Bueno, y ha ido avanzando Ignorca, tampoco debo decir que no se ha hecho nada, mentira, se ha hecho. Hemos adoptado la norma americana, por ejemplo, ¿no? Para el hormigón, norma que ustedes la usan ahora, ¿no? La 2018, la ACA 318 del año 2018, creo, o del 2014, no sé cuál es la que finalmente se ha adoptado en Bolivia como norma oficial. ¿Quién de ustedes me puede decir qué les han enseñado? ¿Cuál es la norma que estamos usando en hormigón armado? ¿Quién me dice? Lucía, no sé qué va a ser estructuras. ¿Dónde está Lucía? ¿Cuál es la norma que estamos usando para el hormigón armado, Lucía? Que es una, hemos adaptado una, adoptado la, una norma americana. ¿De qué año? Creo yo también, pero creo que estaban hablando de que era, sería ya la 2018, creo, Lucía. Habría que averiguar un poco, ¿no? Yo hago algo de estructuras, pero no tanto. Ajá, pero oficialmente el ITNORCA, ¿qué ha declarado como norma boliviana? No sabe. Averigüemos. ¿Ya? Nos avisa, por favor. Listo, muchas gracias. Ve, no sabemos si. Seguramente en 5 años no creo que haya, los americanos hubieran podido cambiar mucho, ¿no? Pero estamos entonces usando una norma norteamericana para hormigón armado en Bolivia. Y ustedes saben, por favor, ustedes ya que entran a la práctica, que el cumplimiento de normas es obligatorio. Si ocurre un problema, un accidente, un derrumbe, una falla de una estructura, lo primero que van a hacer los peritos al hacer la ingeniería forense es verificar que usted ha respetado sagradamente todo lo que prescribe una norma. ¿Ya? Si usted todo ha respetado sagradamente lo que escribe la norma, se salva, se salva. No es verdad, porque ha respetado, o sea que al final le echarán la culpa a otro, pues, porque usted ha respetado la norma, ¿no es verdad? ¿Ah? Y es bien importante eso ya desde el punto de vista de responsabilidad civil, que puede ser penal en el caso de que ocurran accidentes fatales, ¿no es verdad? A ver, imagínense ustedes, y vale la pena que les cuente un poquito esto, igual vamos a hacer una pausita para un cafecito. Lo que ha ocurrido con el, hace ya cuántos años, el 2016, en octubre, cabal, por esta época, cabalmente, ya se vamos a, va a cumplir 5 años, el colapso del puente en la 6 de agosto, ¿no es verdad? Y hicieron de esto un juicio penal, una soberana estupidez para fregarlo, para molestarlo al anterior alcalde. ¿No? El anterior, porque eso era un juicio civil, ¿no es verdad? Porque por suerte no hubo catástrofe. Fue una góndola que salió, acabó de salir la góndola del puente y tan cayó el puente. Hubo daños materiales, sin duda, están ahí, pero hicieron un juicio penal, que todavía no acaba hasta ahorita. Se dice que va a haber alguna audiencia el próximo año. Imagínense, cuando era un tema bien sencillo, civil, totalmente técnico. Debería estudiarse por qué ocurrió ese desastre, por qué se soltaron los péndulos y definir el origen del mal, el origen del hecho, que simplemente al final de cuentas ya sabemos, había una pelea muy grande. Yo he podido participar parcialmente de este problema como perito de la parte de la constructora y definitivamente hubo un exceso de optimismo
en el ingeniero diseñista al asumir el tipo de anclaje de los péndulos. Fue mal elegido, así de sencillo. Gracias, bueno, no hay mal que por bien no venga, diría yo, por ser no hubo muertos ni nada, si no hubiera sido muy grave. Después de ese colapso, demostramos en el siguiente mes que el error estaba en el diseño y había otros puentes que estaban construyéndose con el mismo sistema y un puente gemelo que casi también colapsa, ¿no es verdad? Y hemos verificado ahí claramente que ya iba a colapsar el otro puente paralelo que hay a 100 metros más hacia el sur, ¿no? Porque el sistema de anclaje no era el adecuado. O sea, hubo mucho optimismo del diseñista, ¿no? Bueno, y ahí de todas maneras pecan dos, les digo. Porque uno, el diseñista, porque hizo una elección mala y dijo, háganse esto. Y dos, el contratista, porque sabiendo que ese diseño no era el correcto, lo construyó igual. Cuando usted sea contratista, por favor, si usted ve que un diseño está mal, diga claramente, este diseño no está bien, está mal. Yo no voy a construir algo que está mal diseñado. ¿Ya? Y si el supervisor, el fiscal, el ingeniero de obra le dice, no, tiene que construir así de todas maneras, entonces usted dice, ya, póngame en papel, escriba claramente una nota o escribe en el libro de órdenes que usted, a pesar de mi observación, me está obligando a que construya. Eso lo libraría totalmente como contratista, ¿no es verdad? Pero eso no fue el caso acá. El contratista dijo que estaba mal, pero no tuvo el cuidado de pedir ese documento oficial o que escriba en el libro de órdenes, escribir, yo no quiero construir esto, no voy a hacer esto porque está mal. Y el supervisor podría haber escrito, no me importa que usted no esté de acuerdo, va a hacer de todas maneras este diseño, atentamente. Eso lo hubiera salvado al contratista, ¿verdad? Pero lamentablemente no hay ese documentito. Bueno, ya me salí del tema. Ok, esto es entonces, ya sabemos un poco por qué, de dónde viene también esta percepción que tenía Terzaghi y Peck el año 53 sobre el coeficiente de seguridad global como tal. ¿No es verdad? ¿Ya? Y nos dice, por ejemplo, y aquí aunque aplicamos en cierta medida para movimiento de tierras, se refiere también a excavaciones superficiales de 1,3 a 1,5, o estructuras de retención, o sea, muros de contención, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Esos son los factores que hemos estado usando y mucha gente en sus informes, por ejemplo, de fundaciones, decía, ¿no? Y aplicando el criterio, la recomendación de Terzaghi y Peck, adoptamos un coeficiente de seguridad de 3. Listo. O con eso se salvaban, porque supuestamente estas cifras son muy sesudas, bien analizadas, y fue lo que proponía, lo que sugería Terzaghi y Peck hace, entre tanto, otra vez 70, ¿cómo se dice? 70, 68 años, ¿no es verdad? 68 años a la comunidad técnica internacional con su publicación. ¿Verdad? Aunque esa publicación nos llegó después de aquí a habla hispana, fue creo la de 1967-68 que salió el libro este, ¿no? De Peck. Pero tenemos el fundamento, ¿ya? Eso es importante para nosotros. Bien, yo les propongo nos quedemos aquí un ratito y tomemos un cafecito. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Entonces, 10 minutitos. Estoy tomando reloj. ¿Ya? Unos 10 minutitos, vamos a tomar un buen cafecito y de ahí seguimos con nuestra clase. ¿Ya? Ok. En eso quedamos, muchachos.